Allora riprendiamo i lavori e diamo avvio all'altro modulo sui principi generali in materia di responsabilità medica. Sempre il solito schema, facciamo precedere una relazione del collega professor José Luis Aracona dell'Università di Siviglia sul sistema della responsabilità medica in Spagna, poi affrontiamo il sistema italiano dando la parola al professor Leonardo Filippi, alla professoressa Francesca Cortesi e al pubblico ministero Paolo De Angelis. Ciascuno di loro darà un taglio, per così dire, funzionalizzato alla mediazione e vedremo quale sarà il risultato di questa contaminazione che stiamo realizzando. Inviterei i relatori a tenersi in un quarto d'ora di tempo in modo da non sforare con il programma ipotizzato. Buenos días. En tema de responsabilidad médico-sanitaria, uno de los datos que quizá llama más la atención en un primer momento es el giro copernicano que se ha producido en tiempos recientes. Esto es así porque debemos tener en cuenta que durante siglos, en este ámbito, la responsabilidad jurídica de los médicos ha sido inexistente o al menos prácticamente inexistente. Se podía hablar sin duda y se hablaba de responsabilidad moral, pero de responsabilidad jurídica puede decirse, sin temor a graves equivocaciones, que en la práctica no existía. Esta situación, sin embargo, ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos, en tiempos muy recientes, desde luego desde el punto de vista histórico, en tiempos recentísimos. Porque hoy la situación es de una efectiva situación de responsabilidad jurídica en el ámbito médico-sanitario, sin perjuicio de los problemas que naturalmente existen, de las dificultades prácticas para hacerla efectiva. El hecho es que hoy la situación es de una responsabilidad jurídica cierta, real, en este ámbito. Este es un cambio que se ha producido en tiempos históricos, decía, muy recientemente, segunda mitad, último tercio del siglo pasado, dependiendo del país y de cada ordenamiento. Es verdad que antes incluso se puede hablar de una fase de responsabilidad jurídica, pero muy peculiar. Podríamos calificarla como responsabilidad jurídica eufemística. Existía, estaba establecida en las letras de las leyes, pero luego de facto no se aplicaba. En todo caso, el hecho es que en esta sesión debemos partir de la situación tal cual es hoy, esto es, de responsabilidad jurídica cierta en el ámbito médico-sanitario. Este encuentro, naturalmente, pretende enfocar las diversas cuestiones concernidas desde la perspectiva de la mediación, pero habida cuenta de que se trata de un ámbito que presenta características muy particulares, muy específicas, los organizadores han tenido a bien establecer, dedicar una sesión como esta, en la que se dejen establecidos los presupuestos, los principios generales aplicables en esta materia, fundamentalmente teniendo en cuenta que la mediación puede ser ejercitada no solo por personas entendidas en derecho, sino también por profesionales de otros ámbitos. Este es, por tanto, el objetivo de esta ponencia, presentar los principios generales, las líneas más básicas de la responsabilidad jurídica en el ámbito sanitario. Y en este sentido, en primer lugar, hay que empezar apuntando, en cuanto a sus presupuestos, que la responsabilidad de los profesionales de la salud, individualmente considerada, es hoy una responsabilidad subjetiva. Esto es, que la misma procede solo cuando concurre dolo o culpa. En otras palabras, cuando se ha producido un resultado dañoso, lesivo para el paciente,
a consecuencia de un proceder realizado con conciencia y voluntad de producir ese resultado o sin tal intención, pero en todo caso concurriendo en esa actuación circunstancias tales como la negligencia, la imprudencia grave, la temeridad injustificada, etc. Responsabilidad, por tanto, subjetiva. Responsabilidad en casos de que se produzca daño por actuación dolosa o culposa. En segundo lugar, es preciso aquí distinguir también entre obligación de medio y obligación de resultado. La medicina ciertamente es una ciencia, un arte que va dirigido a proporcionar el mejor tratamiento, la mejor atención al paciente con vistas a intentar que recupere o que mejore su salud física y psíquica. Lo que ocurre es que la medicina no es una ciencia exacta y sobre todo lo que ocurre es que la vida humana, la salud humana son perecederas por su propia naturaleza. Esto significa, por tanto, que el médico no está obligado a obtener, a resultas de su actuación, un resultado exitoso, un resultado positivo. El médico, los profesionales de la salud, están obligados solamente a poner los medios adecuados en ese sentido. Atender al paciente, medicarlo, intervenirlo quirúrgicamente, pero no están obligados a obtener el resultado que se pretende. Se trata, por tanto, se habla entonces de una obligación por parte de los profesionales de la salud, de una obligación de medios, no de resultado, al menos como regla general. Ciertamente, como toda regla, tiene siempre excepciones, supuestos límites difusos en los que se discute. Por hacer simplemente mención del supuesto paradigmático en este sentido, me puedo referir al supuesto de la cirugía estética, al menos la cirugía estética no reparadora. Hay aquí, por parte de los profesionales que intervienen, una obligación simplemente de medios, o estamos en presencia de una obligación de resultado. Esto es, si no se obtiene el resultado que se buscaba, hay que entender que se ha producido como consecuencia de un incumplimiento del profesional susceptible de generar responsabilidad a su cargo. Bueno, este es un supuesto polémico y que en los últimos tiempos está sometido a discusión, pero, insisto en ello, se trata de un simple supuesto excepcional. La regla, y lo que debe quedar claro, es que en el ámbito médico-sanitario estamos en presencia de obligaciones de medios, no de resultado. Es decir, la no obtención del resultado positivo que se buscaba no genera automáticamente responsabilidad a cargo del profesional que haya intervenido. Naturalmente, esto debe entenderse también en sus debidos términos. Que no haya obligación de obtener un concreto resultado exitoso no significa que los profesionales de la salud no estén sometidos a la obligación de actuar con arreglo a las exigencias de la lex artis. Esto es, su actuación debe acomodarse a las pautas, a las prácticas que la comunidad científica considera adecuadas en cada momento y lugar. Bien, sentado esto, tenemos entonces que los profesionales de la salud hoy deben responder jurídicamente de su actuación. Cuando en su ejercicio profesional han causado daño al paciente y cuando esa actuación que ha producido ese resultado no se ha acomodado al modo en que debieron hacerlo. Aparecen entonces aquí dos nociones fundamentales. Por un lado, la noción del daño y por otro, la noción o las nociones de responsabilidad-sanción. Daño es un concepto intuitivo del cual entiendo que no es menester decir nada, simplemente apuntar que los daños pueden ser no solo de tipo físico, sino también de tipo psíquico o moral. Y como dato puramente ilustrativo, apunto que actualmente en España las especialidades que generan más reclamaciones de responsabilidad
son las de medicina de familia, traumatología, ginecología y obstetricia y cirugía en general. Más interesante, con más sustancia en este sentido, tenemos ese otro concepto, esos otros dos conceptos, responsabilidad, sanción, que pueden ser de tipo diverso. Responsabilidad penal, luego se nos hablará más extensamente de ella, responsabilidad civil y responsabilidad disciplinaria administrativa. Responsabilidad penal es cuando el daño al bien jurídico protegido está penalmente tipificado como delito o falta. Son, diríamos, las conductas antijurídicas más graves, las conductas antijurídicas que lesionan los valores más importantes. Responsabilidad civil es la que se traduce en reparar o en compensar los daños que se hayan podido, que se hayan causado al paciente, fundamentalmente a través de una indemnización pecuniaria. Quien causa daño a otro debe repararlo. Es un principio general del derecho. Esta responsabilidad civil es, de hecho, la que en la práctica genera más reclamaciones. Y finalmente, responsabilidad disciplinaria administrativa, que cubre un espectro de sanciones amplísimo, que van desde el mero apercibimiento hasta la inhabilitación del profesional para el ejercicio de la profesión. Bien, llegados a este punto, la cuestión que entonces se nos plantea es la siguiente: ¿cómo reclamar? ¿Cómo hacer efectiva en la práctica esta reclamación de responsabilidad? La forma tradicional, evidentemente, es el recurso a los tribunales. Lo que ocurre es que esta vía, en la realidad actual, no parece sea satisfactoria o no parece sea suficientemente satisfactoria. La judicialización de las reclamaciones por responsabilidad médico-asistencial es hoy una idea ampliamente extendida en la sociedad, incluso en los sectores más propiamente concernidos, que no constituye una fórmula óptima. Por lo siguiente, para los pacientes lesionados, presuntamente lesionados, que se consideran lesionados, esta vía judicial no es satisfactoria por varias razones. En primer lugar, por la tardanza en resolverse de los pleitos hoy. En segundo lugar, por el coste económico que supone. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, por el hecho de que el recurso a la vía judicial supone que el paciente, que el lesionado, pierde el control directo e inmediato de la cuestión. Es verdad que esto en términos estrictos no puede decirse, pero en términos amplios, y así lo sienten además los pacientes que se encuentran en esta situación, sí entienden, sí consideran que al acudir a la vía judicial pierden el control directo sobre la disputa, sobre cómo se va llevando, sobre cómo se va desarrollando y sobre cómo puede terminar. La expresión española en este sentido es muy gráfica. El asunto está ya en manos de mis abogados, o el asunto está ya en manos del juez. Insisto, aunque no se pueda mantener esto en términos estrictos, el hecho es que así lo sienten quienes reclaman en este ámbito. Una vez que se acude al juez, ya el sujeto en cuestión pierde ese control directo e inmediato de la disputa. Y esto hoy se percibe, por los ciudadanos en general, como una cuestión muy importante, a la cual, como vengo diciendo, la vía judicial no da respuesta satisfactoria. Pero esto no es solo en relación con los pacientes. Esta vía judicial no es tampoco considerada óptima por parte de los médicos, por varias razones. Una, común a la que acabo de decir, es por el coste económico, que también para ellos supone, sin perjuicio de que tengan cubierta responsabilidad mediante seguro, por el perjuicio económico que les supone. Pero además hay otra razón que es específica y que es particularmente importante. Y es que mientras se resuelve el pleito que se haya planteado en este sentido, estos profesionales se ven perjudicados de una forma importante en su reputación.
Estos profesionales, una vez que son demandados, son parte en un proceso judicial en el que se está discutiendo, en el que se ha puesto en cuestión su buen hacer profesional. Y esto, para personas que viven de ello, que dedican a ello su vida profesional, es una cuestión particularmente importante, tanto o más que la eventual sanción económica que en su día se le pueda imponer, sobre todo si hablamos de procesos que tengan trascendencia mediática. No olvidemos que en estos casos inmediatamente lo que se traslada a la conciencia colectiva es que tal profesional ha sido demandado por mala praxis. Presunta, es verdad, pero lo que cala, lo que queda en la conciencia social es que tal profesional no ha actuado, ha sido demandado por no actuar correctamente. Pues bien, si esta situación tenemos en cuenta que se mantiene durante un periodo de tiempo largo, como son todos los procesos judiciales, esto significa que su buen nombre, que su reputación profesional se ve dañada. Porque cuando tiempo después, mucho tiempo después, recaiga el fallo, incluso aunque sea favorable para él, incluso aunque sea absuelto, aunque no sea condenado, el hecho es que socialmente esa pérdida de reputación es muy difícil recuperarla. La noticia, lo que se extiende, es siempre la mancha. La vuelta atrás, la reversibilidad de esa pérdida de reputación es muy difícil recuperarla. En España se habla en términos coloquiales de pena de banquillo. La pena no es ya tanto el ser condenado o no. Por supuesto, si es condenado, cabría pensar que es una cierta anticipación de la pena. Pero incluso en el caso de no ser condenado, el mero hecho de estar, en esa expresión coloquial, sometido a esa pena de banquillo durante todo el tiempo, el largo tiempo que dura el proceso, es ya sanción más que suficiente para ellos. Por lo cual, esta vía judicial se considera que no es una vía óptima para sus intereses. Y también para hospitales, centros de salud y compañías aseguradoras. No quiero extenderme, pero piénsese simplemente en el caso de los hospitales, en el caso de los centros de salud, el hecho de que uno de los profesionales que trabaja para él haya sido demandado conlleva una inmediata pérdida de imagen, una cierta desconfianza por parte de sus pacientes, no ya del que ha demandado, sino de todos los demás. Por tanto, esa situación mantenida durante un tiempo más o menos largo, más largo que otra cosa, como son los procesos judiciales, repercute muy negativamente también para ellos. Por estas razones y por otras, que son fácilmente entendibles, se considera hoy que en los casos de responsabilidad médica, de presunta responsabilidad médica, hay que tratar de buscar soluciones que no solo sean justas, que por supuesto, sino que además sean también útiles para todos los concernidos en esta cuestión. Esto es, para pacientes, médicos, hospitales, centros de salud, compañías de seguros, etc. Hoy, esta otra vía alternativa se considera que pasa por buscar procedimientos que eviten acudir a los tribunales, procedimientos que permitan solucionar estas cuestiones de forma más rápida en el tiempo, con un coste económico menor y además a través de un procedimiento que permita que las partes de alguna forma mantengan ese control sobre la disputa, sobre cómo se va desarrollando y sobre cómo puede terminar. Para ello, es evidente, se propone la vía de la mediación, de la conciliación, considerando que constituye un medio alternativo de resolución que procura, que logra, o al menos que logra en mejor medida que la vía judicial, alcanzar esos fines. Sobre todo si tenemos en cuenta la ventaja que supone que el acudir a esta vía de la mediación o de la conciliación no impide luego acudir a la vía judicial en el supuesto de que ese mecanismo no produzca los efectos deseados. Entonces, no se alcance un acuerdo que satisfaga plenamente o suficientemente los intereses de las partes. Bien, en este encuentro hemos venido viendo las ventajas que este sistema proporciona, tanto en términos generales como en ámbitos concretos, consumidores, transportes, etcétera. No es razonable pensar
que el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria vaya a constituir una excepción en este sentido, que vaya a quedar al margen de este procedimiento o de las ventajas que este procedimiento de mediación, de conciliación puede proporcionar. Sin embargo, me parece que no debe tampoco ocultarse que este sistema puede tener, tiene o puede encontrar dificultades para su éxito práctico. En este sentido, y con esto voy finalizando, me interesa plantear una reflexión sobre la situación existente hoy en España, donde la responsabilidad de las instituciones públicas sanitarias es de tipo objetivo. Pienso que la situación en Italia es parecida, pero me voy a centrar en la situación española, como corresponde a mi intervención. La responsabilidad de los profesionales de la salud, individualmente considerados, ya lo decíamos al principio, es una responsabilidad de tipo subjetivo. Esto es, los profesionales en cuestión responden solo si su actuación ha causado daño y ha sido dolosa o culposa. La responsabilidad objetiva es cosa distinta. Responsabilidad objetiva significa que para apreciar responsabilidad se atiende solamente al resultado dañoso producido, dejando de lado el dato del dolo o la culpa. Se habla de responsabilidad objetiva para hacer referencia a aquellos supuestos en el que se aprecia responsabilidad y, por tanto, obligación de indemnizarla, solo siendo suficiente solo con que haya un resultado dañoso producido. Esta responsabilidad objetiva, ciertamente, insisto en ello, no se refiere al profesional individual. Esta responsabilidad objetiva se refiere al servicio público sanitario, al servicio que prestan los entes públicos de salud. Pero el hecho importante es que este sistema de responsabilidad objetiva supone, para el paciente que ha sufrido un daño, que, dirigiéndose contra la administración sanitaria correspondiente, obtendrá resarcimiento del daño simplemente con probar que éste se ha producido, sin necesidad, por tanto, de probar que el profesional en cuestión que lo atendió incurrió en dolo o en culpa. Esto es lo que interesa aquí destacar, porque si a ello le añadimos el hecho de que los pacientes que han sufrido daño lo que buscan normalmente es una reparación, una indemnización pecuniaria, muchas veces el daño físico no tiene arreglo, lo que se busca normalmente es una indemnización pecuniaria, y si a ello le añadimos el hecho de que en España la mediación solo puede versar sobre responsabilidad civil, el dato es qué ventajas proporciona al paciente o proporcionaría al paciente acudir al sistema de mediación. Hago un inciso. En España, en el actual Real Decreto Ley, actualmente vigente, y en la ley que se está actualmente, en el proyecto de ley que se está actualmente tramitando en las Cortes, la mediación queda excluida en disputas con las administraciones públicas, entre las cuales naturalmente hay que considerar incluida la administración pública que presta servicios de salud. Si esto es así, entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué utilidad podría proporcionar en este ámbito la mediación, la conciliación, siendo la situación legal hoy la que es? Lo dicho significa que la mediación solo podría plantearse si se demandara o si se planteara la disputa directamente con el profesional de la salud, médico o sanitario, que ha atendido al paciente. Lo que ocurre es que, siendo eso en principio posible, no debemos olvidar que eso solo tendría resultados positivos para el paciente que reclama si logra probar el daño y si logra probar además que el profesional en su actuación ha incurrido en dolo o en culpa. Por tanto, estamos ante una vía que no asegura un resultado exitoso. Solo será así si se prueba, insisto, tanto el resultado lesivo como el dolo o la culpa de quien lo ha causado. Mientras que, por el contrario, si el paciente lesionado se dirige contra la administración pública que haya prestado el servicio, aquí, aunque no quepa mediación, el resultado exitoso es seguro. Se podrá discutir la cuantía o no, pero la indemnización es segura.
en la medida en que las administraciones públicas en España, por ley, responden de los daños causados, sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la propia administración. Por tanto, vuelvo una vez más a la pregunta. ¿Sería conveniente entonces para los ciudadanos españoles que se traten en hospitales o en centros públicos, que de hecho son la grandísima mayoría, es conveniente para ellos este sistema? ¿Les proporcionaría alguna ventaja siendo hoy la situación legal la que es? Bueno, planteo la cuestión y mis dudas en este sentido. En todo caso, insisto en que se trata simplemente de una reflexión. En términos generales, creo que el sistema de la mediación es una herramienta que puede proporcionar grandes resultados, aunque, como todas las cosas nuevas, y esta lo es, bueno, pues esté en sus primeros compases, en una fase de prueba y necesite un cierto tiempo hasta irse afinando. Bueno, dicho esto, nada más. Muchas gracias.